Continúan los trabajos en el puente roto de la ciudad de Plaza Huíncul. Se han levantado sectores de vereda y se hizo un trabajo en el talud del puente, donde se tiró relleno nuevo, como es visible. Se están haciendo algunos sostenes. Se han colocado algunos sostenes de madera nuevos también. Allí hay un trabajo de cementado. Bien, avanza la tarea aquí en el puente. Bien, y allí están los lo que nos dijeron el otro día, los trabajadores en esa paz que iban a poner, que son los desagües del puente. Los desagües han puesto unos caños chiquitos, habrá que ver si transportan el agua suficiente para evacuar el agua del puente, que fue lo que decían que provocó estas roturas en este lugar. Se están haciendo las veredas de nuevo. Pero bueno, si acá no se hacen los muros de contención de esta parte del puente que sostenga el material de relleno, es posible que tenga el mismo problema. De todos modos, dijeron que iban a hacer esta obra también. Bien. Allí entonces los desagües, los desagotes del puente, que fue a eso que se responsabilizó por la rotura. Ya están construidos. Habrá que ver cómo sigue ahora. Aquella vereda está reconstruida también porque se había perdido su nivel. Allí hay otra, aquella otra vereda también la reconstruyeron. Pero avanzan los trabajos. Y el puente continúa cerrado, ¿no es cierto?